Good evening, girls, because I see just girls like Nuria, Eloisa, Vicky, and Francisca. Good evening. Good evening, teacher. How are good you today? Evening, teacher. Good evening. Very I'm good. Fine, and you? I'm very well. Happy because we are going to start a new topic, I mean a new unit. This is the unit 2 of the first module, okay? And I mean, yesterday was a good class, but we were studying a kind of review, but today we are going to start with a new topic, I mean, new learning. And that's it. And my day, I mean, it was a kind of busy, but I'm here again to do my best, okay? And I expect you to... Okay. They are 8 o'clock. Just we are gonna wait a few minutes, like maybe 8:02 maybe, 2 past 8 to start, go for the attendance. Let me write down the common message, okay? I mean, that is that we are online. Okay. We are online. We are online. Jorge, good evening. Welcome again. Hi, good night. Thank you. Sonia, welcome. Salvador, how are you today, Salvador? I am fine, thank you. Better than yesterday? Hola? Better than yesterday? Oh my God. Mejor que ayer? Not too much. Too much. Not too much. Así se dice, no mucho. Not too much. Mejor que ayer. No too much. Bloqueando el chat. No, mentiras. Ah, es decisión de ustedes. Pero ahí está. Vean, nuevo vocabulario. Better than yesterday. Not too much. No muy bien. O no mucho. Not too much. Welcome again to the PNIT. That is in Spanish, obviously, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. That in English is Program for English Work. Okay. There are 2 past 8. Just give me 1 minute and I start with the attendance, okay? Don't be anxious. Okay, teacher. Brief review of previous class. Remember that today you have a new exercise, okay? You have the exercise number 6. I mean, I appreciate, I am happy because almost everybody did your exercises. Almost all of you did your best. I mean, and finish your exercises on time. And also almost all of you had good grades, okay? I was a kind of surprised because I just was writing 100, 100, 100, 100, 100, 100 and everybody has 100, my God. You are good students because if you got just 100, I imagine that you are doing a good work. You mean, because I told you, you have almost all of you have in your grades, you have 100. 100. La mayoría de ustedes en sus notas obtuvo 100. Some of you, I think so, you committed some mistakes. And I mean, it happens. Y yo sé que eso pasa, pero that is no problem. So that's why I'm happy. Okay, as always,
Good evening again to everybody. Welcome to ENIT English English program for work. That is always for Insafor. And as always, we go for the attendance. Okay. Ready when you listen to your name, you have to answer, remember. And also, please, you have to be with your camera on. Today is May, Tuesday 18th. Okay. America Beatriz Garcia Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Hey, what about these guys? Nobody's here. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Thank you. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Fernando Enrique Calles Monge. Flor Lalia Turcios Luna. Present. Thank you. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Present. Good. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Thank you. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present. Ruth Johanna Alvarado Gaitán. Present, teacher. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Good. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Present. Good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Good. Veamos quién me falta de los que ya había mencionado. A Ángel. Present. Ángel, very good, Ángel. Who else? Veamos. Sonia, Sara, Jorge, Francisca, Rocío. Ah, Carlos y Fátima. Carlos y Fátima. Ok. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Carlos Present. Ademir. Ah, excelente. Diana Gabriela Martínez. No, Diana Gabriela Martínez. No, it's not here. Oh my God. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Good. Vamos a dejar hasta ahí la lista ahorita. Hija. Ok. Hija. Recuérdenme. Hija, voy a... Voy a activar algunos audios ahorita. Recuérdenme, levánteme la mano por lo menos quienes, como lo dije ayer, se me quedaron que no les pude preguntar alguna palabra para deletrear. Levánteme la mano y dígame Flor. Sonia, perfecto. Flor, Sonia, thank you. Uh-huh. Good. Ok, empecemos entonces. Flor y Nuria levantaron la mano. Perfecto. Empecemos entonces. Quiero ver, es que el Zoom me los está moviendo. Pero vamos a ver. Flor. Ok.
Flor, veamos. Te voy a compartir pantalla, Flor. Quiero ver. I don't know. Sí. Voy a compartirle pantalla. Vamos a ver algo acá. El manual. Y empecemos. Veamos. Oh, my God. Veamos, Flor. Estamos. Déjeme ver algo. Ah, ok. Flor. Occupation, Flor. Me. Yes. Me. Okay. I am a sales advisor. Good. How do you spell advisor? Yes. How do you spell advisor? No. How do you spell? How do you spell advisor? Ajá. ¿Cómo lo deletrea? Va, no me estoy refiriendo. Es como lo deletrea, ¿ok? Es A, L, I, S, A, D, V, A, S, E, R. La... Me dijo la I fue mala, era A, era I, sorry, advise, y la última es O, advisor. Ok, advisor. Entonces, advisor, A-D-V-A-S-O-R. No, es O-R, es, la de en medio es I, no es A, I es una I. Advisor. Mm-hmm. Es A-D-V-I. Advisor. Ah. Es una I, entonces. A-D-V-I. Exactly. Okay. Mm-hmm. A-D-V-I. I-S-O-R. Exactly, Flor. Very good. Okay. Veamos. Nuria. Name and occupation, sí. Nuria. I am assistant Pymes. Uh-huh. How do you spell assistant? A-S-E-S-T-S-M. Sí. ¿Cómo se escribe? Perdón. Uh-huh. How do you spell it? A-S-S-I-S. T-A-N-T. Okay. Mm-hmm. A-S-S. E-S-T-A-N-T. N-E. How was? Sorry, repeat it again. Deja de compartir. Assistant, huh? I-S-S-E-S-T A M ¿Y? La última, no sé cómo se escribe. Let me see. That's it. It's in the chat. A-S-S-I-S-T-A-N-T. Okay, S-I-S-S-E-S-T. No, es I, la I es I. La I es I, I-S-T-A-N-T. Exactly. Recuérdense que la I es I y la I es la I, ¿verdad? Exacto. Okay. Es I y la E es I. Así. Okay. I es I es I. Okay. Somebody else. Yesterday's topic, that you didn't participate. ¿Alguien más en el tema de ayer que no participó? Que me recuerde, Vicky, okay, Vicky. Vicky, your name and your occupation, Vicky. My name is Vicky Gutierrez. I am a secretary. Okay, how do you spell secretary?
S-E-C-R-E-T-A-R, way. Why? No es way, es why. Why. Exactly. Es algo así como why. Who I. Exactly. I think so that's algo así como why. Secretary, why? Okay, good. Somebody else? ¿Alguien más? Somebody else? ¿Así se dice alguien más? Somebody else? ¿Alguien más? No? Nobody? ¿Así se dice nadie? Nobody? ¿Nadie? Nobody? No? No brave men? No brave women? Somebody else? I mean, alguien que no le haya preguntado aún. Claudia no estuvo en la clase ayer, pero le vamos a preguntar, Claudia. Yo, Claudia. Your name and occupation, Claudia. Su nombre y ocupación. Ok. Uh-huh. Su nombre y su ocupación. I am Claudia. Ajá. Supervisor. I am a supervisor. How do you say, how do you spell supervisor? I am Claudia. Ajá. I am a. Sí, no, está bien. Yo how soy do you Claudia. Spell supervisor? Ajá. ¿Cómo deletrea supervisor? Lo deletreo, ¿verdad? Así es. Yeah, a supervisor. Vaya, no, pero ahí lo está diciendo. Hoy deletréelo, letra por letra, in English, obviously. Deletréelo, letra, valga la redundancia, letra por letra en inglés. Por ejemplo, S, U, P, bla, bla, bla. S. Ajá. S, U, ajá. P. S, U, P. A, R, B, E, S, O, R. Again? Again? Tengo problemas con la conexión. De verdad. Oh, my God. Supervisor, S-U-P-E-R-V-I-S-O-R, supervisor, okay? Supervisor. Esto okay. Sirve también para deletrear sus apellidos muchas veces. Tienen que aprender a deletrear sus apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, porque a veces cuando alguien viene de Estados Unidos, por ejemplo, mire, yo soy Mr. Qué sé yo. En el curso anterior yo tenía alguien que es Kritz. She was telling me that it was a German origin. Ella se apellidaba Kritz. Y usted, imagínese si es alguien que usted está tomando la nota, ¿cómo, qué le diría? Uh-huh. Si yo le dijera, I am Carlos Kritz. Ajá, ¿qué me dijera? How do you spell? Exacto, how do you spell? En el caso de ella era K-R-E-I-E-Z. Mm-hmm. That's why, para, digamos que para los, así como para nosotros son raros los apellidos europeos, para los europeos son raros los apellidos latinos. That's why. You have to learn how do you spell. I am Mr. Por ejemplo, bueno, my last name, Mr. Najarro, la gente siempre lo escribe con la V, Mr. Navarro, me dicen, pero es Mr. Najarro. Entonces, something I have to spell. N-I-G-A-R-R-O. Because, they confuse with B and J. Y, pues, más de algunos de ustedes a veces tienen apellidos un poco difíciles de deletrear.
Y that's why you have to learn how to spell your name, your last name, o even, o algunos nombres, ya lo he dicho. Por ejemplo, algunos nombres como Jonathan, por ejemplo, son nombres que tienen varias variantes. Jennifer, pero aquí creo que tenemos una Jennifer. Jennifer es un nombre que tiene muchas variantes también. Mire, el mío se escribe con doble N, el mío se escribe con PH, el mío se escribe con una Y. O sea, it has many varieties. That's why you have to learn to spell names. Okay. It was my promise. I accomplished my promise yesterday, the one who didn't participate. But today, we go for the simple present, okay? ¿Qué habíamos estado viendo? El fabulous, I mean, the amazing verb to be, el asombroso verbo to be habíamos estado estudiando. But today, we are going to study the simple present. This is must, I mean, you have to pay attention. Tiene que prestar atención para no confundirse. No lo estoy desalentando, pero tenemos que ser very, very careful, okay? Let's gonna see. I'm gonna start to share my screen. Okay, this is the course English for Work program, basic module one, simple present affirmative and negative, okay, statements. I don't know, statements. Simple present, affirmative and negative statements. I don't know. Yeah. Okay, that's the topic for today. What is the simple present? Well, I mean, in Spanish, we have the gringos or the American people who speaks Spanish. They have problems. I mean, there are a lot of memes or videos where the gringos are trying to speak in Spanish. Por ejemplo, un meme que hacen por ahí decían es, ¿ya viste el audio que te mandé? Y usted así, ah, ¿cómo fue? Le dice. Entonces, para la gente norteamericana, eso es como una incorrección. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a salir, ¿qué es lo que decimos? Generalmente uno dice, ya vengo. Aunque en realidad es que ya se va. Ya vengo, dice uno. Voy a la tienda. Pero, entonces, es por eso. El español es un poco más complejo. Además de las desinencias que posee. Usted se recordará cuando le estaban enseñando aquellos, todos los tiempos de amaréis, jugaréis, lloraréis, perderéis. Y usted, no hombre, y ese es, y ahí la regla para decir. Entonces tiene demasiadas desinencias. Por ejemplo, los norteamericanos cuando aprenden inglés no pueden conjugar mucho nuestros verbos. Dicen yo querer, tú querer, él querer, nosotros querer, vosotros querer, ellos querer. Porque para ellos es liso el verbo. Entonces es más difícil. But also, pero también para nosotros tenemos que aprender algunas cortas reglas in English, ¿ok? Y la regla más corta es el presente en afirmativo, ¿ok? Vea, el presente en afirmativo solo tiene una variante, que es a la que yo le tengo que prestar atención, y es que en terceras personas cambia. Es la única variante, por lo menos en el afirmativo. Aunque vamos a explicarlo un poco en el negativo. But in the affirmative, the present simple in affirmative sentences, the verb changes, okay? It's different if I say, I live, he lives. You live, she lives. We live, it lives. They live, she watches. I mean, it means that in affirmative sentence in the present simple present, you have to write down an ES or an S. It depends. Generalmente es una S o una ES. Así de sencillo es. Es decir, yo tengo que saber que esa es como una
una variante que para los norteamericanos cuenta. Es decir, así es. Y mire, ¿y por qué es así? Porque así es. Vamos a ver unos ejemplos, valga la redundancia. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, vea. Y aquí ya está. Vea cómo están las oraciones. Vea que en una oración, después vamos a ver la estructura, pero la estructura siempre es para el afirmativo, siempre es sujeto va primero, luego verbo y luego complemento. Subject, verb plus complement. David hates. Hates. Ok. Oh my God. Let me see. Sorry. I want to write. Sorry. I want to write. But David. Let's gonna see. David hates. No. I don't think so. This. David hates alcohol. But esta está en desorden. My play brothers basketball. Es my brothers play. Mire aquí, ya no la lleva. No hay S aquí. ¿Por qué no hay S? Porque no es tercera persona. No es tercera. Exacto. Gracias. My brothers are segunda persona en singular. Entonces es my brothers play basketball. My teacher, ¿quién es my teacher? ¿Es primera o segunda persona? ¿O tercera? Tercera persona. Porque estoy hablando yo, él acerca, yo, tú acerca de él. Es my teacher likes, look at likes music, ok. Likes music. I, veamos yo. Ah, entonces no le pongo la S. We, entonces no le pongo la S, que este es el verbo. Philly y Sofía, ah, son ellos. I don't write down the S. Your brother, él sí, tu hermano es un él. Entonces, your brother looks. I, esto no le da caso ahorita, lo vamos a ignorar un poco, sino que es I read a book. My sister enjoys. Enjoys party. Enjoys parties. Exactly. She studies. Vea, con este voy a hacer una recapitulación. Mire cómo termina. Termina en Y. Cuando la regla, acá solo para que lo sepa, cuando el verbo termina en Y y antes de la Y está una consonante, solo cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Esa es una regla. Pero aquí está, en la palabra anterior está mejor. Miren la otra regla. Cuando termina en Y, pero antes de la Y está una vocal, solo agregamos la ES. ¿Ok? Esa es parte de cómo se manejan las terceras personas. O sea que, si yo digo, por ejemplo, yo leo un libro, ¿cómo diría un voluntario? ¿Cómo diría él lee un libro? I read a book. I read a book es yo leo un libro. ¿Cómo diría él lee un libro? He reads a book. He reads. Recuérdense. He reads. Es tercera persona. Exactly. He reads a book. Exactly. ¿Por qué? Porque tiene que ser esa S. Tiene que sonar en el verbo para saber que yo estoy construyendo una buena oración. ¿Ok? Provide enough examples to ask participants to share their own. Vaya, vamos a ver, dejo de compartir. Rápidamente piensen una tarea que
que ustedes hacen, porque así se construye el presente simple en afirmativo. Pensemos en una tarea rápido. Si no, pregúnteme, how do you say, how do you say something, ok? Solo una, no piensen más, solo una, rapidita, o sea, contestar el teléfono, escribir reportes, firmar cheques. How do you say? I don't know. Sorry? How do you say, yo atiendo llamadas de clientes todo el día. Ah, ok, ajá. You can say, I answer the phone. Ok, esa es una, esta es answer the phone, yo contesto el teléfono, ok. Answer. Ajá, answer the phone es una answer. Forma de decirlo. I answer the phone. Eso es. I answer the phone. Y solo para irlo viendo ya, si yo diría, she answers the phone, ¿ok? Si yo digo de ella, she answers the phone. She answers the phone. Exacto, porque estoy refiriéndome a ella. Vaya rapidito para que vayamos con el tiempo. Eloisa, algo que usted haga. Una tarea, please, a task. I take a shower every morning. Está bien, solo que, y gracias, pero pensemos en una tarea de trabajo. Ya vamos a ver las rutinas. Tienen toda la razón, y perdónenme for not being specific. Gracias. Ajá. Vamos, Ángel, una tarea en el trabajo. I check. I change the money. I change the money. Yo cambio el dinero. Perfecto. Eso es. Muy bien. Nuria, ¿ya la tiene? Solo dígamela. She answers. No, the porque phone. Está hablando de usted ahorita. No está hablando de ella. I am answers the phone. Vaya, quitemos el I am, Nuria, porque solo es I answer. I answer the phone. The phone. Exacto, ya con eso. Fátima. Yes. I don't know if it is the correct way to say it, but I answer the emails. I answer emails. That's okay. Yo contesto correos. Email. Okay. Ajá. Thank you. Sara. I see liquor. Sorry? I see liquor. Say liquor. Oh, venta de licor. Okay. Perfect. I sell liquor. Excellent. Uh-huh. I sell good. Exacto. I sell liquor. Exacto. Liquor. That's it. I sell liquor. Okay. Joanna? No sé cómo se dice, pago de proveedores. I pay the suppliers. I pay the suppliers. I pay the suppliers. Suppliers. Exactly, eso es proveedores, suppliers. I pay suppliers. I pay the suppliers. Oh, I pay suppliers. Mauricio. I make accounting reports. I make accounting. Uh-huh. Exactly. Accounting. That's accounting. Accounting. Reports. Exactly. Accounting reports. Excellent. Good. Sonia. I help the client. I help clients. Good. Ayuda a los clientes. Very good. I help clients. Excellent. Thanks. Claudia. Thank you. I help clients. Claudia, una cosa que haga, Claudia. Just one thing. No, Claudia. Vale, le vamos a dar espacio. Vamos. Dele. Pues. I am answer check product. Perdón. I. Ajá.
I answer, check. Ah, pero no sé si es I check. Es que no tengo problemas con la conexión. Ah, no, I answer, check product. No, vaya. Acá es I check products, ¿ok? Yo, solo es eso. No puede decir allá. No, product. Solo I check products. Yo answer, reviso los productos. No. Product. Answer no. Porque ahí es como yo respondo y reviso. Es I check products. Yo reviso los productos. Sí, ¿verdad? Algo así. Yo reviso productos. Ajá, I check products. Es check es revisar o chequear. I check products. Ok. Or you can also, you can, I think so that you have also that you can use this. I do quality control. Yo hago control de calidad, también podría ser. I do quality control, control quality, quality control is. America, one, one thing that you do, America? Yeah. I do it. Sorry? I do it. I do? Did. Did. Spell it. D-E-E-S. 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 What it means? Perdón? What it means? No le entiendo, maestro. What it means, ¿qué significan these? Escrituras. Yo hago escrituras. These. Let's gonna see these. These. Chique these. Veamos synonyms. These, dears, these. Escrituras. Vamos a ver, no creo que sean these, pero sí entiendo el punto. Ya voy a buscarla. Para ver cuál es la palabra más técnica, no sé si esa es, porque no me aparece en el diccionario. Me da otras referencias. Ya la vamos a buscar. Ok, quiero ver. Salvador. I drive the motorcycle. I drive the motorcycle. Excellent. Yo tengo que manejar la motocicleta. Perfect. Jorge. I signed the document. Ah, sign. Sign. I sign the document. Con eso me basta. I sign the document. Yo firmo los documentos. You are the boss. That's why. Okay. Good. Francisca. I gave a progress report. A ver, otra vez, Carrie, what? Carrie? Me dijo, ay, Carrie, what? No, Francisca. I write reports. No entendí la. Quizás tiene problemas con el audio, Francisca, porque no le entendí muy bien. Igual si me ayuda y me lo escribe, me haría un gran favor, Francisca. Check it out. I mean, sí tiene problemas con el internet. Check it out. Ok. Let's gonna see. Carlos. I check power transformers. Otra vez. I check power transformers. Yeah. Power transformers. Excellent. Yeah. Good. Rocío. Yeah, America. Yes, I do this. Excellent. Hello. Hello. I sell chemical products for water treatment. Excellent, good. Excellent. Vicky? I answered the phones.
I answer. Excellent. Answer. 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 Something like answer. I don't know how. I answer. Something like that. That's it. Okay. I answer. Answer. Flor. Thank you, Vicky. Flor. I serve clients. I sell clients. Vamos a cambiarlo por I sell product, que no vende cliente, ¿verdad? Vende producto, ¿verdad, Flor? I sell products, ¿ok? En todo caso, si no, la otra expresión sería I sell to the clients. Yo le vendo a los clientes, que es diferente. Pero cuando me dice... Yo vendo clientes, me deja así como que es, primera es I sell products, que podría ser yo vendo productos, y la otra es I sell to the clients, ok, que yo le vendo a los clientes, pero si yo digo I sell clients, es como que yo vendo clientes, y pues no sé, si no, todos van a, querer, van a correr ahí a su negocio a escoger clientes, ok. Fátima, you have done, no, Fátima. Yes, ya lo hizo. Sorry. Mauricio también, ¿verdad? Okay. Diana. Hello, teacher. Hi, miss. I do inventory. I do inventory. Good. Rocío también. Carlos también. Sonia creo que no lo ha hecho. ¿O ya lo hizo, Sonia? Yes, prof. Ok. Jennifer, ¿ya lo hizo? No, teacher. Okay, do it. Oh my God. I sell credit cards. You sell credit cards. Good. Usted vende tarjetas de crédito. Excelente. Yeah. Entonces, vea. Ahorita estamos en lo más sencillo de hacer oraciones en presente simple. Pero recuérdense que decirlas en I no es tan difícil como ya cuando tengo que saber que es en tercera persona. Okay. Let's go and see. Oh my God. Voy corrido con el tiempo. Vamos a la primera hoja de trabajo. Solo vamos a tener unos minutos y si no, después cuando active otra vez los grupos, yo les envío the next page. Ok. I see six. Veamos. Simple present. Ok. Simple present. Okay. Simple present. Okay. There you have the first page. Simple present. Ahí tienen una vez más, aunque hemos practicado la parte oral, vamos a ver la parte ya un poco más escrita. I mean, we are 20, oh my God, five groups. ¿Qué tenemos que hacer? Contestar. We have to answer. En la primera, just you have to write down. Solo tiene que, y si como no puede subrayar en el teléfono, solo ponga el verbo correcto. Por ejemplo, es I play o I plays football. Ah, ok. Solo ponga número uno, play or plays. Y en la otra parte, lo mismo. Solo pone el verbo si es sleep, o sleeps, solo eso, ¿ok? So, bye, go for your breakout room. Please go for your breakout rooms, guys. Okay, girls, because just girls are here. Solo chicas hay aquí.
Recuérdense, no es solo ¿y cuál es? ¿Is o no sé qué? Sino que es lean la oración, ¿ok? Por ejemplo, la primera oración dice I play football on Sunday. Exacto. Ah, ahí está. Si no estuvieran de acuerdo con lo que dice Loisa, por ejemplo, Nuria dice, yo creo que es I play, por ejemplo. Pero en este caso, Eloisa did very well. Eloisa, I think so you have to stay with me today, ¿no? Yeah. Okay. Okay, continue then. Try to speak in English, okay? Just English. Sorry. Mm-hmm. Try to read these sentences in English. Recuérdense que hay que tener la cámara abierta, niños, a menos que tengan algún problema con la señal. Pero generalmente, ¿qué tenemos que hacer? Leer la oración en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera es, I play o I plays football on Sunday. Uno que la lea. Por ejemplo, digamos que la lee Ángel. Ángel, lea la primera oración. Read the first sentence. Ahí la tenés. I play football on Sunday. Exacto. I play football on Sunday. Everybody's agreeing? ¿Todos están de acuerdo? ¿O piensan que no es así? Yes, bye. Ah, ok. Bye. Entonces, así vamos leyéndola. Cada quien lee una y si no está de acuerdo, por ejemplo, la segunda la lee, qué sé yo, Sonia, Ariana o Claudia y vean si estamos de acuerdo o no. ¿Ok? Ok. You got it? Good. Number two. En ese, ¿verdad? Sí. In which one? Number seven. Number seven. My God, ya están por ahí. Qué barbaridad. No es solo de ir, traten de irlas leyendo cada oración. Ah, por ejemplo, la 7, ¿quién la estaba leyendo? Carlos. Carlos, léala. We ride bikes. Good. Mm-hmm. La siguiente, who's gonna read? ¿Quién la va a leer? I surf with my daddy. Excellent. America, you have to read number 9. They rooms in the morning. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Again. Otra vez, América. They rooms in the morning. Fátima, ¿por qué no? No. Rooms. Exacto, porque no es tercera persona, América. Okay. Good. Pero de eso se trata, okay. De ir así se trata, de que la lean y se vayan corrigiendo, ¿ok? You got it? Yes, thank you. Good. Persona. Excellent, but try to speak in English. Which one? ¿Cuál es, Mauricio? They rooms in the morning. Ah, pero es, ¿cómo es la oración? They rooms in the morning. No, they rooms no. Porque terceras personas, ¿cuáles son? Wow. He, she, and it son las terceras personas. I, you, we y they no son terceras personas. Entonces la oración debe de decir, Mauricio. They room in the morning. Excellent, without S. Exacto, muy bien. Y así, vaya, ¿quién le tocaría leer la 10? Sí. ¿Quién le toca leer la 10? ¿Alguien que la lea? Sorry, ¿quién la leyó? Es que no veo también, cuando tiene la cámara no me veo. He sleep all night. He sleep o sleeps all night. He sleep. No, porque he sí es tercera persona. Entonces, ¿cómo debería de decir? He sleeps all night. Y así vamos leyéndolas y corrigiéndolas, ¿ok? Ese. Spanish, no Spanish. English. ¿Cómo se dice sin? ¿Cuál? Sin, ¿cómo se dice entonces para decirle? Sin, ¿en cuál sin estamos? En why. No, pero o sea, la palabra sin, para decirle sin ese. Ah, excelente. Ahí ya vamos mejorando.
La palabra sin ti, por ejemplo, es sorry, es solo without. Sorry, me emocioné, me estaba acordando de la canción que canta Mariah Carey. I can't live. This living is without you. Así dice, no puedo vivir sino si vivo sin ti. Without es sin. I can't live. Without. Exactly. Sin. Without es sin. Without S. Entonces usted without dice S. Without S, okay? Without S. Exactly. Without S. Okay. Sin S. Al number. Number five. Number five. ¿Quién la estaba leyendo? Léala otra vez. I wear blue pants. Exactly. I wear blue pants. Blue pants. Sorry, aquí es pants. Blue pants. Pants. Ajá. Uh-huh. Okay. Son de pantalones. Yo estaba usando pantalones azules. I wear blue pants. Exactly. La siguiente, who's next? ¿A quién le toca la siguiente? She wear green skirt. Skirt. Ajá. ¿Todos de acuerdo? Yes. Yes, Flor. Salvador, ¿cómo es entonces? She wear. She wear o she wears? She wears. She wears. ¿Cómo digo con entonces? Yes. ¿Quién me preguntó? Con es with. Sin es without. No. Exacto, entonces es with S, con S. She wears. She wears green skirt. Exacto, she wears green skirt. This is with S. I am here. I'm leaving again. Do you have any questions, Salvador? Yes? Es without cuando no lleva, ¿verdad? Exacto, without es sin. Y with es... With us, nada más. With es con... Ajá. Aquí estaba Flor. ¿Qué le pasó? Se le fue el internet, quizás. Wait, well, face when you were leaving. What number? Excellent. Así se pregunta. What number? Good. What number? 11, 12. Excellent. Good. You are practicing number also. 11, 12. 11 or 12? Nosotros no saben cómo se dicen. 13. No, teacher. Estamos aprendiendo, perfecto, no se preocupen, ya vamos ahí, lo van a aprender, pero tomo para que lo sepan, se dice... Thirteen. Ajá. 13. Y los otros se dicen 14. Oh my God, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ah, 20, excellent. Se recuerda de la escuela, ¿verdad? Yes. Because you have to remember it was some things that you learned. Okay, it was number 13. Yes. 13. Really? ¿Cómo se dice? How do you? How do you say or how do you pronounce? How do you say? Tenemos duda. ¿Por qué? My neighbor's dog. Ah, pero ¿qué está hablando? A ver. My neighbor's dog. Eso, como no el sé qué perro de mi amigo. ¿El perro de? Exacto, el perro de mi vecino. Jumps. Exacto, jumps, porque es el perro de mi vecino, ¿ok? Ya ven, ya les sirve saber qué es esa S, ¿verdad? Porque si no, no hubieran sabido, ¿ok? That's why. Exactly. Rocío, 14. 14. Recuerden cuando dicen esos números son teen. 14, 15, 16. His sisters wear uniform at school. Excellent. It's weird. Weird.
Yeah, so it's something like, vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, vamos ahorita, veamos, vamos a corregir la pronunciación. Queer. Queer. Let me see. Queer or where? Let me see. Veamos ahorita. Where. Where. Ah, pues no, estamos where. Bien. Where. 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 Okay. Where. Where? Where? We buy. Oh, come on, come on, come on. Spanish. Which one you have? My dead friend. Which one? Which number? ¿Qué número? Number four. Number four. My best friend. Walks. To the school. Walks. 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 No, las walks. generalmente todas esas, voy a ponerlo aquí, walk, veamos, walk. Walk. Así se escribe, pero se pronuncia algo así como cuando ya ha ido a comer a ese restaurante walk. Chino. Guácala, qué rico. No. Walk. Walk. Ah, China walk. Exactly. China. Walk. Entonces, así se pronuncia. O sea, es más o menos, usted lo ve como walk, pero se pronuncia walk. I walk. I walk. I walk. Pero en este caso es... My best friend. Walks. 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 Sí, porque es my en best este friend. En este caso lleva la S. Yes. Entonces se pronuncia walks. Exactly. Walks to school. Yeah, my best friend walks to school. Thank you. Mi mejor amigo Thank camina you. A la escuela. That's it. Teacher. Hi. How do you say agregar? Agregar. I am watch Netflix series. ¿Agregar qué? Agregar. La, digamos que yo quiero decir, se agrega eso. Para hablarle. ¿No? Add es, agregar es sumar o agregar, add, es como decir addition, es add, add es el verbo, add. Add. Ya está en el chat, add. What? Add. Mm-hmm. Add, that is addition. Number five. Termina en number five. Solo tercera persona, solo él, ella, it, lleva. Exactly, ese. Yes, of course, yes, that's it. Mm-hmm. ¿Cuál es la pregunta? What's the question? What's the sentence? What's the number? Identificar, teacher, ¿cuándo es? Es que yo les digo que la regla no me acuerdo cuál es la regla, yo solo me los he aprendido que la tercera persona, el he, she, it. Exacto. Es que el verbo, el presente simple que lleva la S al final. Exacto, de así de sencillo. Exacto, la regla, olvídela, ya se va dando más cuando escribe. O sea, más adelante posiblemente la puedan investigar o puedan verla, pero en realidad lo puntual es lo que usted dice, aprenderse que las terceras personas son las que llevan S o S al final. ¿Ah? Ajá. Sí, en algunos casos, pues, es exacto, ahí donde quizás ajá. Me cuesta un poco identificar los verbos, los que tienen que... Pero a la hora de hablar, no hay diferencia. Esa es solo la pronunciación, sí, digo. No worry. Gramática. You speak exactly. Entonces, compañeros, nos quedamos en la... Se salta de la 11 a la 13, la 13. Sí. Yes. Yeah, there are not 12. Sorry. La 13. El what? 13. What? 12, no. Number 12. Nothing. Ah, pero that's 12, a mistake. Nothing. That's a mistake. Ese es un error. That's a mistake. My neighbor calls. Jumps. Jumps around. Really, yeah, jumps. High. Jumps very high. Jumps. Ready, high. Very, I mean, very high.
Ah, no, really high, really high. Really, really high. Really, yeah, really high. Realmente alto. Really high. Really? 14. De verdad, really? Realmente? Really? 14. Entonces, para mí sería Susan and Tom fly just together. Pero, y en este caso, en fly se cambiaba la por I de I de latina y se le agregaba qué? No, pero bueno, es que. Aquí estoy. I'm here. Teacher. Hi. Fly, recuerdo que decía que se le agrega, se cambia la I por I latina y se le agrega. Fly. ¿Cuál es la oración? Susan and Tom fly. Number three. Ah, Susan and Tom plays. Pero en este caso solo se le agrega la S. Teacher, ¿por qué play? Day sería entonces, ¿qué persona sería? Ah, no, pero es que es Susan and Tom, no hay que agregarle, es cierto. Es Susan and Tom play, que son ellos, tiene razón. Y no hay que agregar ese, porque son ellos. Susan and Tom, ¿quiénes son? Ellos. Voy a cancelar ahorita la sesión de grupo, chicos, para pasar lista. Bueno, okay. Okay, go over affirmative and negative statements. Flor Luna. Thirty-five fifty. Just wait. I mean, we are waiting that the all breakout room finish. That's why. Okay. Okay, guys. I think so that everybody's here. That's why we go again for our attendance list. Okay. Please remember that you have to be with your camera on. I have to see your face. And you have to answer present, okay? In a strong way to, because your voice and your face has to be recorded. For everybody, please. I mean, just Eloisa, Yanira, and Rocio doesn't have, they don't have open their cameras, okay? America Beatriz Garcia Herrera. Present. Good. Claudia Carolina Garcia de Contreras. Is still here? No, she's got out. She's having problems with the internet. She was here, but she's not here anymore. Diana Gabriela Martinez Escobar. Present, teacher. Good. Fernando Enrique Calles Monge. No here. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present, teacher. Good. I want to see just Claudia, she was here, and Fernando, that's it. Okay, short list. Okay, guys, I'm so sorry to tell you that this is just the half of the class. Lamento decirles que esto es solo la mitad de la clase, lo que han visto. Tercera persona. We have to be the other half. Tenemos que ver la otra mitad. Okay. Para vocabulario, half es mitad. Okay, half. When you say half, or you are looking for your half orange, cuando usted está buscando la media naranja, half orange, okay? Half orange. If you don't have, that's it, half. Obviously, the other word is orange, okay? Half orange. Or I don't know if it's half lemon. I think so, that is half orange, okay? That's it. As I told you, this is just the half of the class. We go for the other half, okay? I'm gonna start to share my screen.
It's gonna see a screen. And we work with present simple and affirmative. But we also go for present simple in negative. Simple present in a negative way, in negative way. Okay, remember, this is always the structure, okay? Si no tuviéramos aquí esto, la estructura básica del presente simple siempre es, vamos a anotar, vamos a decir, por ejemplo, sujeto primero, luego verbo y luego complemento. Si solo fuera en el afirmativo. Pero. Oh my God. Pero. En el. I didn't find. But in the negative, I mean, let me see, what about eraser? Ah, okay. So, but in negative, we have to write down first. Subject, I. La negación que cambia de acuerdo a la tercera persona, si es I, you, we, and they, es don't. Okay. Sí. Oh my God. Sí. After you have the verb and after you have the complement, okay? That's it. Primero el sujeto, luego la negación, depende si es I, you, he and she. Sorry, I, you, we and they is don't. Si es he, she and it, como decía Fátima, es doesn't. Y el verbo aquí es algo muy importante porque aquí ya el verbo no lleva ninguna S. Teacher, y entonces, ¿cómo saber que es tercera persona? Es acá, mire. Y tenemos: This train doesn't stop. No dice stops, doesn't stop in Paris. My parent, ellos no ven televisión en la noche. My parents don't watch TV at night. ¿Ok? Vea, esos son los cambios que se hace. ¿Ok? El don't y el doesn't. Esos son los cambios que se hacen. No hay mayores cambios. Y el doesn't aplica para terceras personas. ¿Cómo lo voy a saber? Vamos a ver. Borrar todos los dibujos. Veamos. Ok, lo veo acá. Vamos a ver los ejemplos. Veamos, primer ejemplo. We don't go to school in the summer. We don't. Look at we don't. George doesn't. George doesn't. Tom? Ah, Thomas doesn't. Children. Children es niños. Es un nombre plural. Entonces, como es un nombre plural, se refiere a ellos. Ellos, children, don't. Elephants, don't. The dog doesn't. Y miren los verbos, ya no hay ninguna S que cuál le cambio. Que a cuál le voy a cambiar. No, ya no hay cambios porque aplica el doesn't. John doesn't. Doesn't read comics. My friend doesn't eat pizza. Ok. Entonces, esto es el presente de forma negative, in a negative way. Ok. This is the present in negative way. Aquí es donde aplico el don't o el doesn't. Ya hemos dicho, por ejemplo, cuando yo digo yo no sé, ¿cómo diría? I don't know, por ejemplo. Y si digo él no sabe, ¿cómo diría?
He doesn't know. He doesn't know. He doesn't know. He doesn't. No es he is. He doesn't. Okay. He doesn't. Entonces, that's the way. I mean, that's the way to use. ¿Qué hemos visto hoy? El presente simple en afirmativo y el presente simple en negativo. That's it. Okay, that's the way to build the simple present. Diana, Gabriela, what about Diana? Tell me. I have a question, teacher. Tell me. Con el present, simple present afirmativo. Cuando entiendo que el verbo cambia, se le agrega es, cuando termina en vocal. No. En realidad, Diana, vamos a hacer algo. Voy a buscar las reglas y se las comparto por WhatsApp para que no tengan así como que, porque son cuatro reglas. En realidad, la regla dice cuando termina en S, doble S, ZZ, you have to add an ES, tiene que agregar una S. Cuando termina en O, tiene que agregar ES. Luego dice cuando termina, por ejemplo, en cualquier consonante que no sea Y, agrega S, y cuando termina en Y y antes de la Y está una vocal, tú tienes que agregar S, pero cuando antes de la Y, por ejemplo, está una consonante, entonces tiene que cambiar la Y por I latina y agregar una S. O sea, son cuatro reglas, pero piensen ahorita más que todo en how you can apply when you are speaking. I mean, when you are speaking, you need to apply the rules. No se mortifiquen cuáles son las reglas. Como le decía Fátima, they apply more grammarly. Okay, aplican más gramaticalmente cuando yo escribo. But in this case, I need you to speak too much. O sea, necesito que hable bastante. Okay, entonces no se mortifique. But also, I'm going to share the rules on the WhatsApp group. Le voy a compartir las reglas en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Ok. No se las busco y se las comparto. Si no es hoy en la noche, because I don't know how am I gonna be. It's gonna be tomorrow in the morning, ¿ok? Thank you. Okay. Now we go for the next page, ¿ok? We are gonna do breakout rooms again, and let me see. I'm gonna share. And the next page is negative statement. Okay, send a copy. What group? That's it. Okay, in this case, again, the first one you have to underline, but you cannot underline the cell phone, just you have to write down if it's done or doesn't. It's as by example, in the first example you have, I don't or doesn't drink coffee. Which will be? ¿Cuál sería? I don't drink coffee. Remember, cuando vayan a los grupos, please, lean las oraciones, no solo estén, yo creo que es don't, no, yo doesn't, lean las oraciones. Corríjanse así leyendo, ¿sí? Porque esa es la parte que van a aprender a pronunciar. Ya les dije que busquen algún diccionario para ir viendo ahí cómo se pronuncia. Y si no, cuando usted escriba la pregunta y cuando yo llegue, dígame. Yo busco aquí en el diccionario, tengo para pronunciación, in whatever case, ¿ok? Vamos otra vez entonces a las sesiones, guys and girls. Okay. Claudia, you have to go to your breakout room. Angel also.
I don't drink coffee. I don't drink coffee. Excellent. Yeah. La otra se pronuncia doesn't. Doesn't. Uh-huh. The first one is don't, and the other one is doesn't. Okay. Doesn't. Okay. You don't. Excellent. You don't. Doesn't. No, but it's you don't. No, sería, you don't eat chocolate. Chocolate. Excellent. Chocolate. Chocolate. He doesn't. Estoy en la voz. He doesn't play football. He doesn't play football. Good. Y así vayan leyéndolas todas. Good. No me digan, pero es, I don't wanna hear Spanish, okay? No quiero oír español. Okay. Just English. Okay. Number four, she doesn't read books. Excellent. No, yeah. Ya están aprendiendo. Ya me voy. I'm leaving. Negativo. Negativo. Ajá. Con el verbo simple, presente simple. Entonces, en este caso, como ya en la negación, ya vas a usar la tercera persona, el verbo ya va a quedar normal, no lo vas a modificar, no le vas a agregar nada. Entonces, y estábamos hablando de que al pronombre I, you, they, we, no se les agrega nada, ninguna S, ni S, ni lo que sea, al verbo, ¿verdad? No cambia. Ajá. No va a cambiar la estructura del verbo. La palabra va a quedar exacta. Solamente vas a ocupar S o ES a los pronombres he, she y it. Nada más. Entonces, cuando ves aquí, dice la primera I, así, ya te está diciendo. Y si tenés grabado eso de que el I, you, they, we, no vas a modificar para nada el verbo, se queda normal. Entonces sabes que vas a usar la negación don't. Pero si vas a usar el he, ahí sí vas a usar doesn't. Igual si vas a usar el she, vas a usar doesn't. Si usas el it, doesn't. Pero de ahí, I don't, you don't, they don't, we don't. Ajá. Entonces esa es la manera creo que más fácil de aprender a diferenciar cuando usar la estructura en tercera persona. Entonces, por ejemplo, aquí en la 2. Sería en el 2. You don't eat chocolate. Uh-huh. Chocolate. Chocolate. Ajá. Chocolate. Ajá. Sí, correcto. Carlos. Hola. La tercera, Carlos. Permítame que ahorita se me está descargando el teléfono. Voy a cargar. I don't if I pay. He doesn't. He doesn't. The doesn't. Right position is doesn't. He doesn't help. He doesn't help his mom. He don't watch TV. We don't like watch TV. He doesn't use a computer. Espérame que me perdí. Yo también igual. Sí, que no íbamos en la de... Íbamos en la 3, íbamos por... Sí. Ajá, por... Bueno, yo al menos ya me adelanté. Sí, porque al menos yo voy por... She doesn't. She doesn't. Cakes. With cake. Uh-huh. Por ahí voy yo. The cake. She doesn't. Uh-huh. Doesn't. Uh-huh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11. No, la 14 después de she. Ahora de they don't. They don't. Lear, lear story. Lear story. Mm-hmm. Story. Mm-hmm. I don't.
I don't ride a horse. No me acuerdo cómo se pronuncia. Horse. Which one? Horse. I don't ride a horse. 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 Como... horse. 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 I don't ride a horse. Mm-hmm. You don't watch. You don't watch TV. Study at university. ¿Cómo? You don't study at university. Study. Study at university. Exactly. You don't study at university. You don't study at university. Yeah, that's it. Mm-hmm. We don't. Uh-huh. You don't study. We don't swim in the mm-hmm. questions like pizza. Questions, no questions, no question. Bárbaro, ya no me necesitan, ya aprendieron, ¿verdad? Maltratan a usted. Ok, no worry. Yo ahorita voy más perdido que las cabras de Heidi. Oh my god, más perdido que Adán buscando regalo para el Día de las Madres. Aquí en la donde dice she doesn't sería bake cake. She doesn't bake cakes. She doesn't bake cakes. Exacto, él no hornea cakes, bake. Bake cake. Exactly. Así vayan leyéndolas. Túrnense they, para leerlas. They don't learn history. Vaya, ven que ya van aprendiendo. You don't need me. I don't. Gastar. No, there are no cameras here. Questions? No questions. ¿Qué significa spend? Gastar, friends. ¿Cómo? Gastar. Gracias. What's the meaning of? What? Spend. 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 Let me see. Spend. Ah, you are in the next one. Spend. S. Dicen, va, a mí no me crean, que es algo que le gusta hacer más que todo al género femenino. Oh, nice. What's it? What is? Compras, gastar dinero. No, pero, ¿qué es? ¿Qué es? Compras, pero no compras exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, spend money. Spend money. Dice, no me crean, I'm just kidding, okay? Spend, gastar, that's a spend. I don't know, I mean, I'm just kidding, just to, I mean, to translate in English, okay? That's a spend, exactly. My friends don't or doesn't? My friends don't. Okay. Ahí pueden cambiar el sujeto también. My mother, my girlfriend, my boyfriend, my husband, it depends. Okay. My sister. Hey, yeah, my sister. Yeah, that's it. It depends. Ahí puede cambiar el sujeto. That's okay. Okay. Eso sí está fácil, ¿verdad? Which yes. one is easy? What? ¿Cuál está fácil? Todo. Easy. ¿Cuál está fácil? Ah, ya ven. Ya. Después lo van a tener que escribir. Piece of cake. You say. Piece of me. I think piece of cake. Yeah. Así se dice. Piece of cake. ¿Han comido? Ah, ok. Piece of cake. Piece of cake. Ajá, pan comido.
Which number you are? ¿En cuál están? Finish, teacher. You finish. Okay. Part B. Part B. Finish. Vaya, léanlas. Vayan leyéndolas para práctica, ¿no? Yo sé que ya terminaron, pero léanlas. Revísenlas, por ejemplo, desde la primera. I don't drink coffee. You don't something like that. Okay. Ya vamos a terminar la sesión. Y si no terminaron la página anterior, you can go for la página anterior. Ok, porque creo que está un poquito muy complejo. Painter. What is painter? Doesn't work as a painter. Yeah. And doesn't work, yeah, as a painter. Okay. Yeah, that's it. So you can check, you can read, I mean, si ya terminaron, pueden irlas leyendo una por una o pueden ir a la página anterior that you didn't finish, si no terminaron, que creo que la página anterior no todos la terminaron, no sé, if you finish. Sí, la terminamos. Ah, pues pueden empezar a leer esta página uno por uno, ¿verdad? I don't drink coffee, you don't eat chocolate, something like that. Ok. Otra vez. Three, I don't drink coffee. Trabaja como pintor. What? And doesn't work. Exactly. And doesn't work as a painter. And paint. Yeah, and doesn't work as a painter. You can read again. I mean, pueden leerlas una vez más para corregir, para ir aprendiendo a pronunciar, okay? Desde la primera, I don't drink coffee. You don't eat chocolate, he doesn't play football, she doesn't read books, he doesn't live in Africa, we don't get up at 6 o'clock, you don't, something like that. You can read again. Tienen unos minutos para leerla una por una y ir practicando, ¿ok? Ok. Ahorita. We don't play computer games in the afternoon. We don't play computer game. Good afternoon. No, we don't play computer games in the afternoon. We don't play computer games in the afternoon. In the afternoon. Exactly. The next one. ¿Quién va a la siguiente? You know. You don't. You don't touch your room every day. You don't tidy. And it's tidy. 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 No ordenas tu cuarto todos los días. Se les acuerda a ver a quién, ¿verdad? You don't tidy. Usted puede usar esa frase con su hija, Claudia. Hi, teacher. Hi. How are you? I'm fine. You are listening to me. Good. I listen. Okay. But that's not true for you. I mean, just to practice your mom. I mean, I know that you are very, I mean, you are very tight. I help you. Okay. What to stop? Salvador. My cat eats fish twice a day. My cat? Doesn't. No, porque son ellos, cat. My cats. Don't, porque son mis gatos. No soy my cat. Son mis gatos. Son más de uno. My cats. My cats. Como es ellos, my cats don't. My cats don't eat fish twice a day. Mis gatos no comen pescado dos veces al día. My dog don't. Doesn't. En este caso es doesn't. Doesn't. Porque ese es my dog. Solo es uno. My dog doesn't. Es como un it, Jorge. No, ajá, exacto. It doesn't. Así es. It doesn't.
Okay. I think that this page was piece of cake for everybody. Pienso que la página fue piece of cake. As in Spanish you say, pan comido. Okay. So, vamos a repasar un poco la página, but after, okay? Let's gonna see our page number 20 in our manual, okay? Gonna see page number 20 in our manual. Al final vamos a discutir un poquito la hoja, don't worry. That's it. I think Sarah, it's here. Okay. Acá está lo que estamos viendo. Affirmative statements and negative statements. Okay. Si ustedes ven, aquí está solo en primeras personas. Llamémosle así. Solo las personas que no requieren mucho cambio. Y vemos que hablamos de las actividades que cada persona hace. Por ejemplo, I keep track of the financial account. Ya algunos vimos qué es lo que hacemos. Algunos me dijeron que contestan teléfono, que hacen escrituras, que pasan contestando, que firman cheques. O sea, esos son. Entonces ya usaron esos verbos de que por lo menos una de las acciones that you do at work, que ustedes hacen en sus trabajos. El affirmative statement, I keep track of the financial account. Esto lo puede hacer Mauricio, si no estoy mal. He told me that he is an accountant. Me dijo que era un contador y que él, por ejemplo, llevaba algunas cosas financieras. Entonces, este es otro verbo. I keep, yo llevo o registro o guardo. I keep track. O sea, yo llevo un récord de las cuentas financieras. You know the policies and regulations. Esto could be for human resources. Esto podría ser para recursos humanos, el conocer las políticas y regulaciones, aunque todos las conocen o las tienen que conocer. I mean, human resources, they are the people that they have to know, I mean, strongly, by heart, de memoria, tienen que conocérselas de memoria. We advertise the company. Nosotros le damos algo así como publicidad, como anuncios. ¿Ah? Nosotros anunciamos a la compañía. Advertise es anunciar. ¿Ok? No crea que no es un truco, no crea que nosotros es advertimos. Es nosotros le damos publicidad. De hecho, por eso ven que en Google a veces aparece Google Ads. Ad es la palabra para para short, para hacer más corto, advertise, que es anuncio. They help companies against financial loss. Estos a veces son oficiales de cumplimiento que ayudan a las compañías a registrar o a bajar las pérdidas, ¿ok? Y aquí está, como les dije yo, que es el negativo. El afirmativo es I keep track of the financial account. El negativo es I don't. You know, you don't know. We advertise, we don't advertise. They help, they don't help. ¿Ok? Hagamos un ejercicio. En la primera oración, recuerda, you have to unscramble the sentence with word provided using the simple present. ¿Ok? Tiene que desenredar las palabras. Recuérdense, ¿qué dije que va primero? ¿Qué es lo primero que va en una oración en presente simple? ¿En afirmativo? The subject. The subject. ¿Cuál es el subject aquí? Exactly. En la siguiente, ¿qué va primero siempre? Negativo. El subject. Subject. Siguiente, ¿cómo es negativa? ¿Qué va? La negación. La negación. Don't. We don't. Y después. The company. The company. No, the company on internet. Esas son complementos. Advertise. Advertise. We don't advertise. Subject, negative, and verb. Tenemos que identificar el verbo. Advertise. Acá, ¿qué va primero? I. Siguiente. I take. Es el verbo. I take. Not. Ajá. Every day. Okay. In the meetings. In the meetings. Yo tomo notas. Esto es como lo que hacen las secretarias. Yo tomo notas
Yo tomo notas en las reuniones cada día. Exactly. I can speak English, okay? Ajá, subject here. ¿Quién es el subject? Carlos. Carlos y Mauricio. Carlos y Mauricio. Okay. Verb, ¿cuál es el verbo? Answer. Answer. Okay, answer. Okay. Good. Complete practice conversation. That's it. Share your activities. No. Let's go and see. Y vemos otra vez the affirmative statement. She makes many phone calls. Excellent. She makes, remember, she makes. Ah, mire, pero aquí ya perdió la S. Vamos a tomar apuntes. Vamos a anotar. Bye. Veamos. She makes. Ok. She doesn't make. She doesn't make. She doesn't make. En el WhatsApp ya les compartí las reglas, ¿verdad? Ya las vieron. Una vez más, un apoyo de cómo es el done y el doesn't. Sí, ya lo vieron, ¿verdad? En el WhatsApp ya lo compartí. Y también ahí compartí las reglas para que no se estén mortificando. ¿Cuándo debo de ponerle S? ¿Cuándo debo de poner S? ¿Y cuándo debo de cambiar la Y por la IS? ¿Ok? Ahí está, creo que claro. ¿Sí está claro? ¿Do you have any doubt? No, ¿verdad? No hay dudas ahí. Perfecto. He carries boxes into the truck. Okay. He carries boxes into the truck. He doesn't carry. Okay. Recuérdese aquí, mire. Carry ya no lo lleva. Yes, doesn't. Okay. Cindy sends. Okay. Sends reports. Exacto. To other companies. Cindy doesn't. Y send ya no lleva la S. Okay. It helps. Esto me imagino que se refiere a lo que a todos nos gusta, un marcador. It helps workers be on time. Eso le ayuda a los trabajadores a estar a tiempo, porque si no hay descuentos, ¿verdad? Discounts, okay? That's it. Helps, okay? Helps. It doesn't help. Okay, it doesn't help. Okay, it doesn't help. Okay, my boss talks. Remember, talks. Okay, my boss doesn't talk without S about the new rules. Remember, ver todos los dibujos. Remember that. Recuerde, así se usa. Complete the sentences with verbs in parentheses. Orders. S or not S? With or without? S. Excellent. Second one. Amy and Teresa. S or not S? No. No S. A Flor, creo. No sé quién fue en el grupo. No recuerdo qué grupo. Lo voy a volver a poner. Dije que, veamos. With is equal to con. Y without. With, con. Es sin, exacto. Y dije, por ejemplo, la canción de que canta Mariah Carey. I can't live. It's living is without you. I can't live. No puedo vivir si vivo sin ti. I can't live anymore. Exactly, that's it. That's it. Entonces, para que aprendan que without is sin. Without is sin. Without you, sin ti, por ejemplo. Without you. Y with you es contigo, por ejemplo. With you, without you. Okay? So, then... Amy and Teresa ask with or without S? Without S. Without S. Excellent. Helen. And no call. With no, S. No call, no? Doesn't call. Remember, Angel. Doesn't call.
Doesn't yes. call. Todos los demás estamos prestando atención porque como estoy compartiendo pantalla yes. no los miro. ¿Sí, verdad? Yes. 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 Paying attention? Yes. Yes. Perfect. ¿Sí? Cleans. Okay, that's the way to use the simple present in negative way. Dejo de compartir. Antes de ir entonces a la página, rápidamente, tal vez me alcance el tiempo. Vamos a ver, no, mejor vamos a la página rapidito y vamos a ver cómo sale de último. Sonia, number one. ¿Quién está pensando en voz alta? Good. It's okay. Where is it located? Sonia, I told you. I don't drink coffee. Excellent. Ya ven que ya pueden hablar inglés y de verdad no le gusta el café. Oh my God. I don't drink coffee. Fátima. You don't eat chocolate. Excellent. Mauricio. Number two. Number three. Lleven la cuenta, niños, para que nos abunde. He doesn't play football. Excellent. Eloisa. She doesn't read books. Exactly. Sara. It doesn't live in Africa. Good. Claudia. We don't get up at 6 o'clock. Exacto. We don't get up. We don't get up. We don't get up. Exacto. We don't get up at 6 o'clock. Joanna. Es que eso no lo copié, solo lo copié los... ¿Los? Los... ¿Qué son? Ah, el verbo. No lo puede abrir ahorita. No. Bueno, si no, la dejo después. Ábralo y vamos ahí. No se preocupe porque solo lo estamos leyendo para saber si lo contestamos bien. Ah, vaya. ¿Y cuál era la que...? You don't cook every day. No sé dónde. No se preocupe, Ruth, después vamos. Bye. América. Sería. Day. ¿Cuál, perdón? Day. We don't. No, day. Es que estas no tienen números, sorry. Perdón. They sería they don't work in the garden. Excellent, America. Good. Flor. Vamos continuando, niños, para que veamos el orden. I don't fly by plane. I don't fly. Excellent. Fly, I don't fly. By plane. By plane. Excellent. Dinora. He doesn't help his mom. He doesn't help his mom. It's exactly. Diana. Alita. Sería. Ay, me perdí, teacher. We don't. We don't. Uh-huh. Like
We don't like pizza. No están en clase. We don't like pizza. Exactly. We don't like pizza. Ángel, please be careful. Pay attention. Ah, pero Ángel ya lo había hecho, ¿verdad? ¿Sí, Ángel? No. Es que se me mueve. Esto, veamos. Entonces vamos, don't worry. No se preocupe, Gabriela. Ok, Yanira. She doesn't bake cakes. Exactly. Thank you. Rocío. Voy. They don't learn history. Excellent. They don't learn history. Good. Nuria. I don't ride a horse. I don't ride a horse. Excellent, Nuria. Good. Salvador. You don't watch TV. You don't watch TV. Good. Carlos. He doesn't use a computer. Excellent. Good. Vean entonces. Así se usa. ¿Alguien que se me haya quedado? Joana, ya podemos. Sí. No sé. Vale, sí, hoy, sí. Yo tengo problema. Dígame. You don't student. Ajá. In a university. You don't study. Good, Joana. You don't study. You don't study at Ajá. university. Study, exactly. You don't study at university. Ok. Entonces, esa es la forma de usarlo. Ok. Vamos entonces ahora. Ya pensó y ya lo tuvo, algunos lo anotaron, ¿qué es lo que hacían? Hoy me van a decir algo que ustedes hacen y algo que no hacen. Rápidamente, algo que hacen y algo que no hacen. Piense siempre en su trabajo, ¿verdad? Porque esto es English for Work. Vamos pensando ya relacionándolo con el trabajo, English for Work, ¿ok? Vamos relacionándolo ya con el trabajo. ¿Qué hago en mi trabajo y qué no hago? ¿Ok? Fátima, you're the first one. I see you very busy because you are first on my screen. You are very busy with your daughter. Do you have a daughter? I think so, no? Okay, I don't. Dígame algo que hace siempre, siempre lo que hace y algo que no hace. I read the email every day. I read emails every day, okay? I don't. I don't eat in the labor hour. Okay, no come en la hora de trabajo. Le vamos a creer, vaya. We are gonna believe you. No, don't worry. I'm just kidding. Okay. Mauricio. Thank you, Fatima. Préstame el teléfono. I pay suppliers. I pay suppliers, ok. Yo pago a los proveedores. Ya le quitaron a alguien la frase, me recuerdo yo. I don't play games. Ok. Vaya, está bien, niños, pero recuérdense tareas que ustedes no hacen. Por ejemplo, digamos, si no se recuerda cómo decir algo, pregúnteme, ¿verdad? Pero vamos relacionándolo más with the work, ¿ok? Con el trabajo. Pero está bien, Mauricio, vamos a dejarlo así. Eloisa. I attend customers all day. Ajá, I attend customers all day. Ajá. I don't change money, ¿ok? No cambio dinero. Excellent, good. Eloisa, Sara. I say liquor. I don't bill. Ah, you don't bill. No facturo. Ajá, pero el verbo no es facturo. Ese verbo es bill es. Ajá, es. I don't. El verbo es este. I don't invoice, creo que es el verbo. I don't invoice. Este es el verbo.
Hace poco lo conocí. I don't invoice. Yo no facturo. Okay. I don't invoice. Ajá. Entonces yo no facturo. Claudia. Claudia, one thing you do. I don't una cosa advertise. Que, I don't advertise. Advertise. I don't advertise. I don't advertise. No, advertise. Me está así ya la comisión, la munición, advertise. Advertise. I don't advertise. Ajá. La munición. Advertise. Okay. I don't advertise. Okay. ¿Y qué hace? Uh-huh. Dígame algo que hace. Algo que sí hace. Me ha dicho lo que no hace. Dígame una cosa que hace. Uh-huh. Podría ser I supervise. I do report. I do reports. Perfecto. Tiene ahí quien le sople, ¿verdad? Está bien. No vamos a tomar en cuenta. Okay. Hi, teacher. Hi. Jorge. One thing you do and one thing you don't do. Una cosa que hace y una cosa que no hace. I signed the document. Sign, recuérdese, sign. I signed the document. Ajá, sign documents. Exacto. ¿Y una cosa que no hace? I don't not collect. I do not collect money. Perfecto. No recojo el dinero. Me parece. Muy bien, Jorge. Sonia, ¿ya lo hizo, Sonia? No. Okay, do it. I help. The clients. I help clients. I don't write report. Reports. That's it. Reports. Good. Salvador. I talk to my customers. I call to my customers. Yo hablo a mis clientes. Excellent. What you don't do? I don't do the cleaning. I do the cleaning. Excellent, Salvador. No hago la limpieza. Ajá. We are going to take into account. Pero está bien, Salvador. Ángel. Yes. I pay receipt. I pay receipt. I don't make many phone calls. Ok, no hago llamadas telefónicas y solo pago recibos. Excelente. Vicky. I receive report. I receive reports. Excellent. I don't drive a car. Ajá, I don't drive a car. Good. Nuria. I answer the phone. Mm-hmm. I don't receive money to clients. Okay, from, en este caso es from. No recibo dinero de los clientes, from clients. From, okay. Uh-huh. From los clients. Client. From clients, okay. America. I divorce people. Excellent, good. Straight to the point, my God. Continue. I don't decorate. I don't decorate. Decorate, that's it? Right. Uh-huh. I don't decorate, oh my God. It was like, oh my God. My God, I'm making mistakes. Decorate, no decoro. Perfecto, that's it, huh? No? I don't decorate. Straight to the point, creo que todos quedamos en shock. Era mejor decir, good, America, good. Yanira. I read the books. I don't pay accounts. I don't pay accounts. No pago, no paga cuentas. Ajá, no paga cuentas y no, y sí lleva los libros, ¿verdad? You help America, that's it. I understand.
Okay, Rocío. I visit customer every day and I don't make proposal every day. Okay, you don't make the proposal, you just visit the clients. Yes. Ah, okay, good. Carlos? I check transformer, but I don't repair. What do you say? What do you say, reparar? Reparar. Repair. 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 Repair power transformer solves. O sea, que usted solo los checa y manda, ¿verdad? Yes. Okay, good. O sea, usted solo checa y, okay, go and repair that one. That's okay. Good. I think so. ¿Diana ya lo hizo? No. No, vamos, Diana. I do inventory. I do inventory. I don't charge clients. I don't what? Yes? Cobro. Yeah. Charge. Yeah. Charge. ¿Cómo se dice? Charge clients. Charge. Es cargar o cobrar. Es cierto. Charge. Uh-huh. Cargar o cobrar. Excellent. Flor. Thank you. I socialize with clients and do not supervise. I socialize with clients. I socialize. 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 And socialize. I do not what? You tell me? With clients and do not supervise. Ah, do not puede ser lo mismo, ¿verdad? Pero para los gringos siempre usan abreviado. I don't supervise. Okay. Let's gonna go for the attendance, kids. Vamos para la asistencia, niños. In a fast way. Veamos, oh my God. América García. Present, teacher. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. Here. Claudia Carolina García. Present. Good. Diana Martínez. Present, teacher. Luisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Fernando Monge. Flor Turcios. Present. Yanira Arevalo. Present. Jennifer Nieto. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present, teacher. Joana Alvarado. Edgardo Escobar. Present. Carolina Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present, teacher. Okay. So, we have finished the class, niños. Antes de terminar, les digo, ya llevamos 2 semanas. Voy a decir esto en español. Es un placer, de verdad, y se los digo a todos. Si algún día me ve por la calle y tiene deseo de hablarme, hábleme. A veces, cuando ando bien ocupado, ando very, very distracted, muy distraído. No vaya a creer que diga usted, ve, ese es mi profesor y no me quiso hablar. Se lo pido desde ya. A veces ando manejando y si me ve, salúdeme, pregúnteme que yo con gusto, o sea, me dices, no hombre, mire, nosotros estuvimos, no vaya a creer que yo no le voy a hablar. Y se lo digo desde ya, no vaya a decir, allá había mi profesor y qué creído, no era lo mismo que en línea, no, o sea, soy el mismo, ok, I am the same, ok, soy el mismo,
If you see me, please tell me, hey, teacher, come on, hey, how are you? Do you remember me? Okay, something like that. Ya me lo puede decir así, ¿no? No vaya a creer que es que yo no le quiero hablar o algo. ¿Quién levantó la mano y ya se fue? Sorry. Sorry. Who was Vicky? Tell me, Vicky. Huh? What is that, Vicky? Error. Ah, it was mistake. You say it was a mistake. You say it was. You say it was a mistake. So fue un error. It was a mistake. So again, you cannot go to your bed. No se puede ir a la cama before you do your exercise. Antes de que haga su ejercicio, okay? On the other hand, por otro lado, the class has finished. La clase ha terminado. Sleep very well. Duerma bien. Dream with the angels. Sueñe con los angelitos. Work very hard. Trabaje duro. Don't worry. Be happy. No se preocupe. Sea feliz. And see you tomorrow, the next class. Okay? Bye, everybody. Bye. Just Eloisa bye. Can go. Bye. Just Eloisa can go. Bye. Have a nice night. Do your exercise before you go to your bed, please. Okay? Before you go to your bed, do your exercise. Bye, Claudia. Bye, Mauricio. What's up? Solo Mauricio is Johanna. Okay. Solo Mauricio está. Mauricio. Are you still there? You have to go, Mauricio. Sorry. Ya, bueno. Joana, no puedo volver a entrar. Ya no, Joana. Ya no. We finish. Good afternoon. Sorry, good night. Sorry. Sorry, Eloisa. Good night. I don't know if you have any question. Do you have studied English before? ¿Has estudiado inglés antes? Yeah. Where? ¿Dónde? In the school. Ah, yeah. But you like English. It? Uh-huh. In English where? English for... For... English for... No. I for CC. No. Inglés corporativo. Ah, no, pero solo aquí ha estudiado. ¿O ya había tomado el curso antes? Sí, lo había tomado antes. ¿Y no pudo terminarlo? No, es que la verdad me cuesta un poco. No, pero yo por lo menos hoy la he visto que ha estado, o sea, capta rápido los temas y siento que va un poco quizás. He visto gente pues dentro de sus colegas que están un poquito más difíciles, pero usted siento que va captando, no sé si es porque ya estudió antes. Es que en realidad por eso lo tomé desde como... El principio, de beginning. Desde el principio, sí, porque me cuesta, realmente me cuesta. Tengo que como ampliar mi vocabulario, ¿verdad? Ok. So, do you have any question for me? ¿No? No. Cerca de los temas. Tiene más o menos unos 7 minutos, 8 minutos. You can ask me whatever you want. Puede preguntarme cualquier cosa ahorita sobre los temas o aún pues, no sé, about the English. No, realmente no tengo. No tengo como preguntas sobre el tema. Por lo menos hasta ahorita siento... Okay, then if you have studied, como ya he estudiado, pregúnteme alguna otra cosa que yo con gusto se la respondo. Mm.
How do you say? ¿En qué otro lugar trabaja? Me. Ah, yo. You can ask in what other place, en qué otro lugar. Puede decirlo en esta forma. In what other place do you work? ¿En qué otro lugar trabaja? In what other place do you work? ¿En qué otro lugar trabaja? In what other place do you work? I work in a school, in a private school. Okay. Yeah, I am a kind of principal. So, do you work for Banco Promérica, yes? Yes. In which branch, en cuál sucursal? Las Palmas. Okay, where is it? Ya lo va a ver, pero where is it? I mean, ¿cómo, ¿dónde cómo, está? ¿Cómo? Where is it? Carretera al puerto. Ah, okay, I know. Got it. In which branch, eso es, cuál sucursal. That's carretera al puerto. Ya va a aprender a decir por lo menos cómo se dice carretera al puerto, highway, something like that. So it's, branch. With branch. ¿Cuál sucursal? Okay. Any other question you have for me? Ay, no sé. Vamos, tranquila. Ask, okay. Es que en realidad eso es lo que me cuesta. Que no, preguntar, no sé, okay. O cómo contestar, no sé. No, pero va, por ejemplo, ya va a aprender respuestas cortas y preguntas cortas. Generalmente, de hecho, ya lo vamos a ver. Ahorita, de hecho, creo que si no estoy mal, es el tema de mañana, cuando yo say info question, que son las do you, por ejemplo, do you work, trabajas, y ya usted tiene que responder, yes, I do, o no, I don't, que así de simple se contesta, sí o no. En inglés no es tan larga, digamos, no hay necesidad de dar tan largas las respuestas. En inglés es con decir, yes, I do, o no, I don't, yo estoy respondiendo decir de manera tajante, puedes decir sí o no, ¿ok? Esa es la forma. Do you do? No, en este caso es do you. Por ejemplo, do you es la expresión básica. Por ejemplo, do you, póngase, do you work? ¿Tú trabajas? Do you work? De ahí le va poniendo el verbo. Do you study? Exacto. ¿Qué otro? Vamos. ¿Qué tal este? Do you read? Exacto. Exacto. Entonces, así se van haciendo las preguntas directas. ¿Ok? Y ya luego a veces se le ponen otro tipo de palabras. Por ejemplo, esta ya se le puede poner. Do you have sisters? Por ejemplo, ¿tienes hermanas? Do you have brothers? ¿Tienes hermanos? Ok. Do you have pet? ¿Tienes mascota? Do you have, eso es, por ejemplo, poner ya otro tipo de palabras para preguntar. Esas son casi siempre las respuestas, las preguntas. Luego, también, por lo menos conmigo, en la primera unidad, no sé con los otros docentes, pero conmigo va a haber también las WH questions en la tercera semana, donde ya preguntas cómo, cuándo, dónde, por qué. Que son ya preguntas más básicas. Where, why, which, how, who, as by example. Pero, por ejemplo, ahorita, do you es una pregunta más directa, do you. Y luego mañana creo que lo ven también como does he, cuando se refiere a él. Pero do you have, as by example, do you have a house, tienes una casa. Do you have a house? Do you have a pet? ¿Tienes una mascota? Do you have brothers? Do you have a car? Do you have a car? Exactly. ¿Tienes un carro? Yes, I do. Y ahí es donde ya uno, por ejemplo, cuando contesta es, yes, I do. ¿Ok? Y es decir, okay, sí tengo o no, I don't. Aunque, igual, vamos a verlo ahorita, pero lo va a ver ya más, más puntual en la clase. Any other question? ¿Otra pregunta, Eloisa? Mm.
No, no sé. De todos modos, con how, por ejemplo, ustedes van a aprender preguntas también básicas, como es, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Por ejemplo, que se pregunta, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Van a aprender los números, a decir, a veces también a decir un poquito los números telefónicos y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la pregunta básica para preguntar cuántos años es, how old are you? ¿Ok? Esa es la pregunta. Y ya usted dice, I am. Exacto. Dice, how old are you? O, how old are you? How old are you? En realidad la pregunta se traduce, ¿qué tan viejo eres? La pregunta se traduce, ¿qué tan viejo eres? How old are you? ¿Qué es? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I am 26 years old. Exactly. Aunque ya dije yo y en los otros cursos lo digo, que generalmente los de gringos, ellos no dicen, nosotros nos enseñan cómo decir, I am 26 years old. Pero para ellos es decir, I am 26. Okay, I am 26, it's okay. Tengo 26 y hasta ahí queda claro that you have 26. Es decir, como 26 years old es como muy, perdónenme, muy académico, pues muy, como, muy formal. Es decir, con decir I am 26 es basta, tengo 26, okay? That's it. Y de ahí, pues, questions, okay? Otra clase de preguntas que luego van a ver como, where do you work? Cuando le preguntan, ¿dónde trabajas? Where is located, que lo van a ver también, dónde está localizado o dónde se ubica, cómo dar algunas especificaciones de dónde trabajo, algunas cosas que, por ejemplo, ahí están cerca de mi trabajo, cerca de mi oficina, todo ese tipo de cosas la van a ir viendo, de acuerdo, por lo menos en este primer módulo se ven esas cosas básicas. Ok. Any other question, Eloisa? No. You don't have any other question. Okay, is it clear? Los temas están claros, los ejercicios están claros, su asistencia a la plataforma está clara. Everything is clear? Yeah. Is everything clear? It's clear. Okay. So I think so that if you don't have any question, we can finish this session here. Okay, si no tiene ninguna otra pregunta, we can finish this session here. Okay. Podemos terminar la sesión aquí. Okay, have a good night. Do your exercise, please. Okay, and sleep very well. Drink with the angels. Work hard. Okay, don't worry, be happy. Okay. Bye. Good night. Bye. Thank you. Good night. Good night.